Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Minky Brijández. Y juntos somos Esquina del sí. Cine de 144. Sí, en el episodio de hoy vamos a hablar de tres películas. Ajá. Seguramente ya vieron en el título o en la barrita que Ah, no, todavía no aparece la barrita. Me estoy adelantando, Ulises, lo siento. Yo eh, soy Ulises, señor. Y el señor. estreno de fines de... no le hablaba a ah, Ulises, okay, que está. Es que atrás. se dirigió mi <laughs> Eh, el estreno cinematográfico que hubo el fin de semana en Netflix es una película que estuvo en festivales a finales del año pasado, pero y finalmente Netflix le compró los derechos. Entonces está hablando de The Bad Batch, que no sé cómo se llama en español, pero es la segunda película de la directora Ana Lili Amirupor. okay Y yo, como ya anuncié en mi regreso, ¿les sorprende? aquí se va a hablar de cine mexicano y vamos a hablar del estreno de Me gusta pero me asusta de Beto Gómez <laughs> wow, excelente <laughs> yeah, uh. su pues, número uno en el top ten y finalmente vamos a dar con la película que yo creo uh -huh. está en boca, en mente sí. de todos, para bien o para mal me entrañas nos gustó o no nos gustó averígüenlo nada más y nada menos que Madre de Darren, Darren Aronofsky, el genio Darren Aronofsky. así que, pues esa es la esquina del cine 144 comenzamos antes de comenzar <laughs> Pues como te comentaba, sí, Gautemo, y a ustedes, sí. querida audiencia, este fin de semana no hice nada más que ver Madre una segunda vez y ver un maratón de The Flash, <laughs> Gotham, Se la, la serie animada de Batman, de Animated Series, la recuerdan, pero también me di tiempo a Bill Lego Batman, fue maratón DC, ¿no? <laughs> Excepto Madre, pero dentro de todo ese maratón de entretenimiento, palomita y basura. Uh -huh. Vi una película que se estrenó... ¿El más basura? Vi, no sé, quizás sí, quizás no. Es una película que la estuvieron anunciando en Netflix. Bueno, lo más que hace Netflix es poner banners, entonces vi el banner de que gran estreno la película llamada The Bad Batch, que tuvo su ronda en festivales, hizo ligero escándalo, sobre todo por el tema del canibalismo, que si mm. se acuerdan de Raw, una película que no me acuerdo si comentamos aquí en este programa o no, pero... no... No, no, no fue puede. como en un no, top 5 sí, que hicimos no. okay. como de lo que iba del año, creo. Entonces... Era como esta idea de una película... Digo, no, no se parecen, pero una película dirigida por una mujer, con una protagonista también femenina, que, tiene, que, que toca temas del canibalismo. La otra era más, más como un drama de horror, y esta era más como un horror surrealista, uh -huh. ¿no? Entonces, tú ¿no? sí viste Raw, ¿verdad? Sí. No me entonces, esta movie, pues, tenía ganas de verla, sobre todo porque es la segunda película de esta directora, Annalili Amirpur, ¿se llama? No sé si estoy pronunciando bien. Es como... ...américo-israelí, ella, mm. la directora... ...entonces su primera película... ...fue un hit, hitazo indie... ...en blanco y negro, sobre una... ...sobre una vampireza, pero en... ...en Irán, ¿no? que era ah, como esta, esta, esta... ...hablada en iraní, en farsín, cuál es el idioma... no, en Irán, ¿no? no pero... Eh, fue unos, ...pero era como darte sí, sí, este... Sí. ...como esta juxtaposición cultural de, hasta de lo blanco y negro... ...y todo, entonces... ...como que causó un boom... Eh, ...pues el hit indie del momento, ¿no? ...la fan terrible, ¿no? es como el tipo de cosas... Entonces, obviamente, cuando llega un director así de golpe, yo in incluso me atrevo a decir que Julia Ducourneau de O'Connor de Ra, seguramente todos vamos a estar pendientes de cuál va a ser su, su siguiente película. Entonces, ahora hace esta otra movie, tiene un cast que uno diría, una, o sea, usualmente este tipo de películas no tienen un cast como mm -hmm. Jason Momoa, Keanu Reeves, Jim Carrey, Giovanni sí, Jim Carrey, ¿verdad? Giovanni No la he visto, pero sí, yo <laughs> sí, pensé sí, que era en el video, yo pensé que Jim Carrey y, y, y el personaje de Keanu Reeves. Que me había confundido. No, Diego Luna sale, también oh, tiene un cambio Diego de DJ, Lina, eh. sale, este, ¿a quién está mencionando? Giovanni Ribisi, que ah, creo que es el, sí todavía lo, lo creeríamos más ah, su participación ahí, pero tiene como este megacast, y entiendo a cierto punto por qué saldrían este tipo de películas, que, sigo seguimos como en la vena de lo experimental, artístico, y Ay, a esa la color. La carrera de Jim Carrey también. No, sí, el ya lo que... ¿no? De hecho, en la película sale como de homeless. Yo dije, ah, mira, lo están grabando saliendo de su casa. Ah, no, es un personaje, ¿no? Porque sí, sale como barbado, como en sí, sí, sí. su carrito demandado. Bueno, vale. ¿de, qué, ¿de qué va el plot? El disque plot que tiene. Mm -hmm. O sea, la película me te arroja como a un mundo post-apocalíptico, mm -hmm. según nunca te explican, pero es desértico. Tipo Mad Max. Sin autos, pero la gente deambula. Y hay como una comunidad de caníbales. Hay como una comunidad de caníbales que... Pues, ah, ok, bueno, hay como una reja que separa sí. como a los, ¿cómo dice? A los limpios, de, a los puros, de los, los salvajes, de los, de los infectados. Ah, okay. Como que la película empieza cuando arrojan a la protagonista a uh, okay. la calle, bueno, al desierto. Uh -huh. Se le encuentran un grupo de caníbales y le arrancan así salvajemente un brazo y una pierna, ¿no? Y se lo comen. Entonces, desde ahí la movie te está arrojando como, ah, voy a seguir la historia de esta chica y uh -huh. su supervivencia. Que si va por ahí, digo, yo estoy como ligeramente ambiguo con la movie. Tiene muchos elementos que me gustaron. Uh -huh sobre todo los más surrealistas. Digo, la directora en una entrevista, Vilmente, cuando le preguntaron qué le había inspirado, mencionó el topo de Jodorowsky. Entonces, ah, okay. creo que sí es muy obvio, no pero... Va a tener muy surrealista este programa. ¿eh? De... Y de hecho, sí, <laughs> como que en mi mente hubo como muchas similitudes con la tercera <laughs> película que vamos a comentar. <laughs> okay. Seguramente la, tuya, la suya también tiene... No, no, Deje, no, no, dejo surrealistas. No, 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 no. Dejo surrealistas. Sí, un poco, un poco sí. <laughs> En México dice sí que todo es surrealista Por aquí, naturalmente, ¿no? Entonces... Eh... Hay, hay elementos que me gustan. Entonces, bueno, acá la chica le, pues, la, le corta un brazo una pierna, se logra escapar, semi-spoiler, pero pues, es la protagonista. Supongo que no iban a imaginar que le iba a pasar algo. La chica esta que trae el short amarillo con una happy face en el póster, eh, como copia de Watchmen, y es que la happy face. ¿no? Entonces, del Y es como la odisea que ella hace de ese pueblo a otro para salvarse, y en ese pueblo, como que más o menos se recupera y emprende como una especie de misión de venganza pero en esa misión se topa con una niña que es la hija de Jason Momoa pero como que Jason Momoa la perdió a la niña entonces la otra se encarga o sea la muchacha está cuidando a la niña con que trae un conejito mientras el Jason Momoa está buscando a su hija también entonces se empiezan a encontrar como una serie de personajes extraños ahí se encuentran a Jim Carrey se encuentran a Keanu Reeves que es como un estos como, como, como estos líderes cons... líder espiritual así del postapocalipsis sí, sí. Diego Luna como un DJ de música techno entonces y al final esas cosas que a lo mejor ustedes, si ustedes están diciendo, ¡Ay, oh, qué chingón suena eso! Pues la movie es para ustedes. Y ustedes están diciendo, suena muy pretencioso y muy mamón. Pues sí, sí también, es también. Es, es, también es eso. Entonces, eso es lo que me tiene a mí como a la mitad de la película. Creo que tiene elementos visuales que me gustan, pero realmente es nomás eso. Una niña, una chica, una adolescente deambulando. Sí, Imagen mundo, cool eh. cámara lenta, música pop, así uh -huh. como curada. Y Haki uh, Anu Reeves como este líder espiritual. <laughs> y están curadas las imágenes. O la chica usa ácido y te pone un Ay, momento eh. medio trippy. Pero me dice, ok, pues está bien, o sea, pero no en su casa, por pues la sí manera. es, pues ajá, a lo mejor haberla visto en el cine hubiera sido otra experiencia, creo que la, la directora a lo mejor tenía mucha presión como por entregar una movie, logró reunir un buen cast, pero pues no sé uh -huh. qué tanto, creo que realmente no tenía ni, ni una idea clara de lo que quería hacer, yo siento que nomás, digo, sí, a lo mejor sí vio el topo y... Se mega influenció, pero eso también es de pronto como de medio estudiante de cine, ¿no? Como entonces, vamos a hacer algo tripeado. Y... Entonces esta película se suma a la ola de producciones bastante fallidas que está soltando Netflix. La verdad yo no sé qué está tratando. Pues de hacer Yo no, no sé Netflix. si falló. Pues hay muchas. Elaborar en Dead tu Note, statement. donde usted diga que no es una ah, porquería. Está curada. Este, han sacado muchas. Pero bueno es que diferente. Death sí fue producción en Netflix. Esta película. Ajá. La, Netflix tiene como dos rutas ah, okay. o produce desde sí, cero. Sí, como la de ya no quiero vivir en este mundo nunca ah, más. Es... Esa era. Una compra que Netflix. Sí, hay veces hizo. que producen Ajá. desde cero, hay veces que ya está okay. hecha y nomás. Bueno, son estas decisiones erróneas que está tomando Netflix, pues. Esperemos <laughs> que con la que viene de Stephen King, de Mike Flanagan, ah, no, sí, no continúe. Esperanza esta. con De hecho, creo que ya es este viernes, para como ustedes vean este programa, sí. dentro de dos días, ah, 29 okay. Entonces, de septiembre, ¿sí? Sale ya este, y Gerald, nuestra reseña. Gerald's Game, seguro. De hecho, no estaría sí, mal sí, sí. que la reseñáramos aquí la próxima semana. Gerald's Game, que es la adaptación de Stephen King, uh -huh. ¿cómo se llama? De, de, por uno de nuestros directores que nos gusta Mike mucho. Flanagan. De, de Mike Flanagan. Entonces, pues ya para no bueno, extenderme con The Bad Batch, repito, visualmente tiene elementos que si es lo único que están buscando, pues, pues hay canibalismo, está. hay violencia, uh -huh. hay mutilación, hay personajes uh -huh. deambulando por el desierto. Jim Gary de Vago. Jim Gary, así como <laughs> un documental sobre su, su estado sí, actual. actual. No, no está acuerda de ver a Jason Momoa, no como Aquaman. O sea, sí es un vato mamado, pero. Pues normal, o sea, okay. como, como un padre que está ajá. buscando a su hija. Pues no creo que es, lo saca de su zona de confort mm. como actor. Keanu Rivers está igual, está Whoa. todo le sorprende. Sí, eh, ¿Quién más? Pues Diego Luna ni habla, nomás es como cameo visual, ajá, como DJ. Sí. Mm. Y no creo que otros. Ah, Joanny Rivisi también sale. Es que todos son personajes raros, no, okay. es que es eso. O sea, sí entiendo la influencia del es topo. El topo. Ajá. Hay una entrevista como sí, de media hora. Alfonso Rowe en el topo y... hay, hay como una entrevista de media hora de, con la directora. ¿Ahí mismo? En, no, en YouTube ah. hay, un, hay una entrevista en la película, ¿no? Es, es una indulgencia. <laughs> es que es parte de. Van a verlo. No, en, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo quién hizo la entrevista, perdón, pero es un video como de media hora. Es donde yo desde que ella dice, oh, me influenció mucho el topo de Alejandro Jodorowsky, dije, ah, ya ya. Me ya, me sí le, todo, ¿no? ya sé qué le gusta. Y digo, eso de pronto se me hace a mí medio de estudiante de cine, como influenciarte por esas cosas que ya. O sea, sí. Empuja más la vara, pero puede que si se haga algo para ustedes. Pues, hay música de The Antwerp y cosas así. Entonces. Repito, como tiene un poquillo más cosas que me gustaron visualmente, le pondría tres estrellas, uh -huh. pero está entre las tres estrellas y el 2.5, o sea, justo a la mitad. Dos y medio. No es ni una obra maestra, pero... Pues dele dos y No, media. no pero, le... pero sí me gustó un poquito más de lo que no me gustó, ah, entonces... Tres. Tres. Okay. Pero pues eso es mi opinión de Bad Batch. Véanla en Netflix, si quieren. Si, <laughs> si tienen Netflix y si no, pues ahí hay páginas. ¿Verdad, Ulises? Tú sabes de ellas. <laughs> Continuamos. Ah, pues, ¿sí no, 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 ya, ya continuamos, continuamos, Pues así es, señor Mickey, ahora toca mi turno. Ahora voy a hablar de cine mexicano, una película que ¿Por, se estrenó el fin ¿por, de semana, por tirarme por los próximos 5 o 6 minutos. <laughs> así es, pura tiranía de Cuauhtémoc Cruelas. Este es una película que se estrenó obviamente el fin de semana, se llama Me gusta pero me asusta. Otro más de los excelentes títulos del cine <risa> mexicano <risa> que, que, que se une bien, ¿no? a Hazlo como hombre. Pero bueno, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Por qué me interesaba ver esta película dirigida por Beto Gómez, otro era director que había traído una cinta bast medianamente interesante como Puños Rosas y después se dedicó a, a soltar petardazos como rescatando a un Soldado Pérez y una película que filmaron en Roserito que se llama Volando Bajo. No, y ahora pues se alía con estos eh, esta casa productora. Esa es la razón por la que yo la quería ver. La casa productora es una, es una nueva casa productora mexicana que se llama Wetzler. ¿Wetzler? Que es, de el actor Spitzer, que es el actor Alejandro Spilzer, que es el protagonista, y la actriz eh, Minnie West. O sea, se es... produce y se ponen como protagonistas. Ajá, entonces una manita así haciendo como una W con un 3. ¿no? Entonces, ¿por qué me interesaba? Pues son casas productoras eh, nuevas, son rostros nuevos dentro del cine mexicano. Eh, sin embargo, pues de qué va la cinta, ¿no? Eso es nomás hacer una introducción. La cinta es una comedia romántica y yo me quedé pensando, ¿qué nos va a entregar una nueva comedia romántica en el cine mexicano que vive de las comedias románticas? ¿Acaso chica conoce chico, chico conoce chica, ¿Ni, eh, muchachos de diferente clase social se encuentran? Pues créanme, todo lo tiene en la película. ¿Y lo hace bien? No, lo hace mal. Esa es la bronca. Esa es la gran bronca. ¿De eso, esa es la base, ¿no? La comedia romántica. es eh, Conocemos a Brian, que es el personaje de Alejandro Spitzer, que es son una familia en Sinaloa, la Narcotraficantes. familia Rodríguez. Ah, es bueno que, bueno que el, la yo, menciona, ¿no? Yo vi el trailer y ya. Ah, pues, bien, pero... spoiler alert. No, es un juego que hace la película. Es como. ¿Es eh, inteligente la película? Comedia de enredos. Vayan a ver. La idea es que, piense, que, que pienses que son narcotraficantes, pero al final no son narcotraficantes y las, las, ¿cómo? las apariencias se engañan, entonces no te tienes que guiar por las apariencias. Entonces, él es Alejandro Spelzer, que es Brian, es un chico bien, este, pues todo lo contrario que es su familia, que son rudos y con sombrero y que traen fuscas, ¿no? porque pues, se tienen que cuidar. Y, y él es así como más, ay, ya está. Piensan que, que, que. Dígalo, dígalo. ¿no? Ajá. Piensan que, que no le gustan las mujeres, como le dice el padre. Hazlo ¿no? como hombre. Que eso es, ya es un poquito retrograda, pero bueno, eso es un chiste. Aquí es México, aquí México todavía. Entonces ahí es un chiste. Y este, el personaje de la chica, que es Claudia, ella es una niña de la ciudad que se tiene que dedicar a trabajar para poder mantener el departamento con sus roomies y ah. pues se conocen, ¿no? Entonces, pueblos opuestos se atraen y resulta que son felices. Entonces, la cosa aquí <laughs> es. A, pues mí me, a, mí me, a mí me la está vendiendo muy bien. A mí me parece es muy problema? buena idea que estos dos actores hayan lanzado esta, este proyecto, porque incluso en una entrevista que yo escuché eh, de Alejandro Spilzer con, con este Miguel Cane en, eh, en La Linterna Mágica, él decía que la propuesta de ellos era hacer como una comedia al estilo del cine de Pedro Infante. Incluso se hace una alusión en la película, porque <laughs> ellos llegan a la ciudad o y sea, compran la casa de Pedro Infante. Lamento ¿no? interrumpirte, pero sí. o sea, entiendo esas posturas de Ajá. querer hacer cine comercial, pero. Ajá. Yo sí, cuando empiezas a usar de referencia algo Ajá. que fue hace ya que Ajá, pues, 70 años, sí, sí, sí. más o menos, dices... Pues ahí está la bronca, porque prácticamente estamos viendo como un humor así, ya se siente como un poquito pasado de moda, al situaciones que se quieren solucionar con cosas que en la actualidad ya no podrían ser viables... Sí, sí. Y este lo que también mencionaba él era que querían que hubiera nuevos rostros en el cine mexicano. o Últimamente estamos, eh, y a mí no me molestan, pero lo que tengo que mencionar, Aislinder Derbez, Marty Gareda, Carla Sousa. Entonces ellos son rostros nuevos. De esa parte, pues está bien. La película no me molestó tanto como desprecié en su momento Tres Idiotas porque <laughs> no es mal intencionada, pero está súper mal ejecutada. Otro gran título, Tres idiotas". Y también no quiero tirarle tierra, digo, yo conocí en su momento a Beto Gómez, me hace una buena persona, es un tipo trabajador pero creo que no era el director indicado para esta película no tiene buen ritmo la cinta de de repente si tres chistes me hicieron reír creo que es mucho tres chistes bien ejecutados y más que nada por este actor el ¿no? que es muy buen actor que sale de tío del, del protagonista y de hecho los protagonistas tienen todo son carismáticos sí son buenos actores son atractivos o sea tienen todo pero creo Espero que esta sea su primera apuesta fallida, como diciendo, pues nos falló, pero la vamos a mejorar. Y por ejemplo, desde mi punto de vista, porque tengo que decir otra cosa, sí, sí. la sala estaba a tope, y, la sala de cine. Y risas. A y todo, todos no? estaban riendo. Como Eddie Reynolds, ¿qué, qué posición Así. de la escala de Eddie Reynolds? <laughs> no, Eddie se sitúa. Reynolds sí es una... No, yo te iba a preguntar, bueno, Va no sé Sofia. si... No, ese, Tú que mencionabas que el director ah. no sientes que haya sido el apropiado, por no, ejemplo tú que, que no. conoces una gama amplia de directores ah. mexicanos, ¿quién podría sentir tú que a lo mejor el mismo tema o ese mismo tipo de ideas o historias podría pues que, ay, funcionarle a alguien? De, es que el de comedia, la última comedia que medio funcionó como tal. No, no sé, la verdad. Okay. No tengo la menor idea de quién me han podido escoger. Hay una hay una actriz que, digo, una actriz, perdón, una directora muy buena que ella hizo la cinta de Casi Divas. Mm. Quiero, quiero acordarme el nombre de ella. Es este, ella es una buena directora, ella tiene buen ritmo. Este, porque esa película a pesar de que no en su momento Casi Divas no tuvo como mucho éxito, yo hubiera querido más éxito del que mostró creo que tiene buen ritmo, de repente Beto Gómez, la película está como lenta, de repente hay unas escenas en cámara lenta. Presumen el soundtrack, pero la música, la música original se oye como bajita, o sea, no tiene problemas de audio, sino que se escucha como en otra parte y los actores hablan entonces creo que que el cast digo a, a, a diferencia de que los protagonistas son los rostros nuevos pues todos los demás son los mismos de siempre no para apoyar ¿no? incluso está nuestro amigo silvero Palacios en un en un papel pequeñito que tuvimos una conversación con él. De hace un año sí es, es el video, es. pero pueden checarla. Así es. Sobre la Le Delgado y Amarilla. Que ha que... estado muy muy, este, muy vigente este actor. Y este pues es eso, ¿no? Yo creo que la decisión, el guión también creo que lo escribió Beto Gómez, entonces yo creo que ahí fue donde... La idea es del, del actor, de Alejandro Spielcio y creo que de Mini West, pero creo que la ejecución no es la adecuada. Te digo, no es una mala película, pero tampoco es buena. Es pues, a la mitad tan valiante. Más, un poquito más abajo de la mitad, yo creo que pasa de panzazo, sí, la película, pero creo que la situación como está ahorita en el país le puede beneficiar porque mucha gente sí está queriendo como ir a ver películas para divertirse nada más. Y sí, como... creo que es un mal fin de semana para películas Ajá. emocionalmente divertidas yo o, si, o no desgarradoras. Yo siento que entonces... la respuesta a la película fue esa, ¿eh? Como que la gente no quería ver cosas dramáticas en este momento. ¿no? Entonces, la única opción serán IT, madre, que ahorita no, fírate, escuchar y pues pareciera que funcionó digo estuvimos nosotros cuando vimos a Eddie Reyners era una función de era de prensa no ¿O era previa? Sí, era <laughs> ajá era previa y esta sí es una función normal estaba digo estaba a tope todos estaban riendo y todos salieron felices ¡Ay, oh, el muchacho y se no. quedaron juntos pues, Ajá. Ya. ah Después, sí fue, todo, todo pues, o sea sin verla ya saben <laughs> es una ABC de la comedia romántica no entonces van a hacerlo funcionar al final pues te digo no está no es malintencionada. nada más por eso les doy dos estrellas y nada más las doy dos estrellas por lo que están pretendiendo hacer este Alejandro Spelcer y Mini West creo que es bueno traer rostros nuevos al cine mexicano nomás sí pues, más ganitas al guión no y, y consíganse otro director también un extranjero y sí. todos, ¿no? no para nada incluso consíganse mejor una directora la directora que me soy, ahorita luego les doy el dato yo creo que en el siguiente en, en el corte va mágicamente en el corte. va a tener los datos en su sí, en su cabeza en ese momento <laughs> Ok. continuamos pues... ¿Qué crees, señor Rijández? Oh, que tengo el dato de la directora wow. que estaba mencionando que me hubiera parecido... Digo, el hubiera no existe, pero una sugerencia... Isa López. Eh, Isa. Isa López hizo una película que se llama Efectos Secundarios y después hizo Casi Divas. ¿Qué? Y si algo tenía esa directora o algo tiene, es buen ritmo y timing para... para bueno, sí, las dos cosas. Para los chistes y para la, la, la película como corre. pues. Entonces aquí sí corre medio extraña, como que se alenta y luego se pone buena, se alenta y se pone buena. Pues muy bien, ahí está el dato, está. chicos. La semana la pasada, si se acuerdan, tuvimos un, una promoción. Ah, sí, cierto. Y también tenemos aquí algo que quiero mostrar. Muéstrelo, señor Vijandes. Usted va a tener que hablar por mí porque tengo que dejar el micrófono. Escuchando <laughs> mi con el micrófono? Están escuchando ruidos de mi entrepierna mientras mi panza no suene, las tripas. Súper Sé que va a ser una pesadilla para la pantalla verde, pero. Yo creo que lo tengo al revés, perdón, perdón. Está tomando demasiado esto. Me van a quedar como tres minutos para el video. <laughs> ahí está. Diga algo, señor madre, ahí madre se llama esta película. Muchas gracias a los de Paramount por su obsequio de este maravilloso póster. Principalmente Corina, este, que es la encargada de Relaciones Públicas de Paramount, que siempre siempre nos ha tratado muy bien, señor Mickey. Ya hace, tiene años que nos invita a sus Ajá. funciones, entonces, por eso aquí, digo, y está curada cuando puedo tener aquí el orgullo. Esto va a ser mega spoiler del principio, pero me vale. Uh -huh. Usualmente cuando vamos a las funciones, a veces las movies nos gustan, a veces no nos gustan, pero es muy raro cuando nos invitan a una que posiblemente pueda ser mi película favorita del año, así que pues eso sí es bastante, bastante emocionante, pues como es. que existe ese cine y yo sé, y pues a, eh, felicitar a ella y a Paramount en general, sí. como todo lo que implica por tener los, las bolas, sí. como dirían por ahí, para, de, darle, para, de, se, ayer, de hacer un para estreno comercial, esta película que en cualquier otra circunstancia hubieran visto nomás tres personas. Y una película que... Inmediatamente después de que se presentó en festivales, como a las tres semanas, la podemos ver en cartelera. ¿Sí? Eso también es algo muy importante. No, Y hubo, bueno, estamos hablando de, obviamente de Madre de sí. Darian Aronofsky. Sí, ese es pues, el póster, sí. Mi y antes de... No, sí, pues quedó... <laughs> sí, perdón, perdón, perdón. <laughs> no, a lo que yo iba a decir es que, como que más bien quería dar a entender que antes de hablar de la movie, a lo mejor era interesante hablar de todo lo que ahorita le está rodeando a la película, mm -hmm. pues sobre todo... Como en Estados Unidos le fue muy mal en taquilla, y de que se está hablando de que porque Paramount estrenó comercialmente esta movie de arte, o sea, una movie que uh -huh. sí está bien que exista, pero no estaría respaldada por una compañía tan grande. Y ellos sacaron su propio statement de que, uh -huh. pues, si, si el público está demandando cine original, Ajá. pues ahí está una probadita Madre. de cine original, ¿no? Madre. Entonces está curada. Bueno, está curada, y aparte, cuando sí. ya ves la movie, y creo que no hemos tenido chance de hablar de la película nosotros, pero. Como lo despoilicé... Mi spoiler, -spoiler. Uh -huh. al principio... A mí sí me encantó... Me encantó sí. y... Sobre todo por las ideas que tiene... Y por todo lo que está tratando de decir... Y creo que también... Incluso en el momento que yo la vi... Era como un momento... quizás sensible Que pues no nomás yo... quizás muchas personas... Uh -huh. Podrían estar pasando... Como esto hace rato... A lo mejor no hay mucho humor... De ver películas... Que toquen Ajá, temas tan intensos... Uh -huh. Que sean tan violentas... Que... Sí, o sea... Que la manejan como horror... Que sí... Tiene muchos elementos... Terroríficos... Uh -huh. Entonces... Es una movie muy, muy difícil de describir y pues cualquier sí. cosa que describamos de ella va a ser no. spoiler, pero. Podemos decir un poquito, lo poquito que se ve, incluso en el avance de qué trata, pues nada más. Son, es una pareja conformada por Javier Jennifer Bardem. Lawrence y Jennifer Lawrence, que viven en una casa en el campo. Nunca sabemos sus nombres, nada más sabemos que Javier Verdén, por datos que nos sueltan, que es un poeta prestigioso que ya tiene mucho, que no puede escribir porque uh -huh. se le dio la inspiración. De repente llegan. De la nada, sí, llegan una pareja Ed Harris y Michelle Pfeiffer Este, los invitan A quedarse, eso provoca una serie De, de, de situaciones Bastante extrañas, y todo esto Cambia a partir de que sabemos Por el nombre lo dice, de que la, eh, Jennifer Lawrence va a ser madre Y a partir de ahí, uh, ya no sabría describirla. <laughs> no, yo pues, no, yo sí siento que para poder desmenuzarla, porque digo, ahorita en, sí, eso en, nomás así es como en una Facebook nos escribieron barragita. como que quieren escuchar comentarios. Yo digo que para desmenuzar la movie sí es necesario pues hablar así explícitamente de cuál es la revelación o cuál es una mm -hmm. serie de revelaciones, porque así, como dices tú, la película empieza este, con una premisa sencilla: es esta pareja y como dices tú, llegan esas personas, mm -hmm. pero siempre hay un dejo de que algo no está bien. No sí. sé qué, pero no sé, algo raro está pasando ahí. Sí. ¿eh? y dices, ok, la movie me va a ir llevando. Quizás como Rosemary's Baby, uh -huh. quizás no, qué está pasando. Ya llega un punto donde tú empiezas a dar cuenta de que no, está entre que es chiste, tomada de pelo, es surrealismo, no. es absurdismo, y sí. luego las cosas empiezan a elevarse, uh -huh. perdón. Y ya cuando llega un momento donde se empieza a reunir un montón de gente en la casa después de un funeral. Bueno, de como. Mm -hmm. Es que nada es lo que sí, es, no, todos es que son como analogías, representaciones de cosas. A mí lo que me gustó, te digo, no se me hace una tomada de pelo de parte de. Bueno, no, de no que se team. pudiera empezar a sentir. Ah. No, la gente se puede incomodar. Y sí me tocó gente que se mm -hmm. salió de la sala. Es que en la sala me ha tocado. Yo Ajá. la vi dos veces. La vi el día que nos invitaron Ajá. y aparte la quería ver otra vez el fin de semana. En la sala me tocan risas. Sí. Quejos, no. Gente que se sale. Gente que que salen shock. No, doñita, o sea, me, me sorprende que la gente vea What esto y el diferente sí. tipo de reacciones que te causa, o sea, eso que... es lo bueno, o sea, que la no, no, película... no, no, sí. y otra cosa, digo, yo desde que la empecé a ver, me empecé me, me empezó a dar como cosas, me, me recordaba cosas de Buñuel, ah, me, eso me recordaba un... cosas de Lynch, muchas cosas del Yo yo acabo de ver hace poquito Twin ver, Peaks, ¿sí? Twin Peaks, entonces <laughs> estaba muy pero radio. eso es un Mucha absurdo pero también chistoso, de las pero cosas incómodo, de... extraño. Uh -huh. Eso es lo que voy. Pero muchas de las cosas de Aronofsky están ahí. O sea, Aronofsky siempre tiene esta obsesión por la cultura judío-cristiana. Sí. Por el, pues este... en Noé lo, exp lo exploró más explícitamente. Ajá. Pero aquí usualmente está. siempre está hablando como de culpas, de sí. estos procesos. Y aquí está la imagen de la Virgen, de un Dios. Incluso Javier Bardem llega a un punto en el que es como una especie de Dios. Pues es un objeto de adoración. Ajá. Ella es la musa. O el incluso. Bebé es, como un... es como Jesucristo. Sí. Que, ¿no? No, y, que lo alaban, luego lo destruyen. Está esta escena. Clara cuando se lo entrega ahora sí, sí. que a los seguidores y como a se lo a y humanos. se lo comen o sea y se lo toman Ajá. su sangre y su carne es como dices está Caín y Abel eh, sí que son los dos hermanos, los dos Entonces, hermanos es, que es muy matan. interesante porque puede tener esa lectura como Ajá. este como que religiosa sí. no o cristiana tal vez luego también está la lectura de la madre de la naturaleza donde Jennifer sí. Lawrence representa a la madre naturaleza Ajá. y nosotros los nosotros los somos los los invasores Ajá. que o sea, llegamos con nuestra violencia nuestras, nuestras, imprudencia, nuestras imprudencias nuestras obsesiones y ella nomás quiere que la dejen en paz, pues, ¿no? Entonces... No, y luego no, también ella está así cuidando mucho la casa, y qué Kate sí, Mara sí, sale, ¿no? Y un pedacito... No, sale Kristen Wiig, bueno, tú, no sé si sale ella, pero me acuerdo que sale Kristen Wiig... Que, que... están los chavos me, subiéndose a la cocina... Ah, se parece mucho, pero no ah, creo no, que es, sea... Okay. Y, la, y, y ella está así como desesperada, entonces, ese tipo de representaciones... Eh, te puede decir muchas cosas, yo lo que decía en algunos eh, comentarios que llegué a hacer de la película es no es buena en el sentido convencional, o sea es una película que se tiene que disfrutar más con las entrañas, con las vísceras que estarla razonando, no tratan de estarla razonando tanto porque se nos van a desesperar, es una película que a pesar de que está contando una historia obtusa, es intuitivamente coherente por lo que estamos diciendo. No es aburrida porque estás intuyendo ciertas cosas, porque igual, si conoces la obra de Aronofsky sabes que está obsesionado con estas cosas, pero también entiendes que está hablando sobre la obsesión, sobre la devoción que puede tener una persona sobre otra y, y también el proceso creativo. No, y está hablando. A fin de cuentas, es un yo siento que del poeta. hasta cierto punto él también se está quitando un poco el velo como persona. Yo creo que está expulsando demonios. Yo cuando, le, cuando <laughs> le vi la segunda <laughs> vez me di más cuenta. Yo estaba escuchando un podcast que se llama Filmcast, que hoy, me encanta ese podcast es americano, y ellos estaban, estaban hablando, son tres muchachos, y están diciendo, oye, ¿no se les afiguró que la persona que sale al principio de la movie, porque empieza con un close-up de una mujer en, en fuego, en fuego se, se parecía mucho a Rachel Weiss, ¿no?, que era su ex esposa ah, y yo no, no, lo, sí. yo, yo no lo noté, Mira, no pero lo cuando, atado, pero sí cuando la volví a ver, dije, sí, se parece, dudo que haya sido ella, sí. pero a lo mejor un CGI sí. ahí o algo, no, 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 claro que no era. y pues no. Darian Aronofsky era su esposa, se divorciaron, pasaron como ajá. por ese pues, proceso, supongo que de duelo, y, dice, y ahorita está él saliendo con Jennifer Lawrence, ajá. entonces... Y él, se, él muestra al poeta como esta persona sí. entre cálido, pero arrogante, y como desesperación, uh -huh. y que no le presta atención autodestructivo al... Autodestructivo también. Autodestructivo, no le presta atención a la esposa, uh -huh. entonces, yo siento que también a cierto punto se está exponiendo él un poquito como, no, y como el, él. No, al final, este que es como un ciclo de creación, ah, ¿sí? pareciera ten... que él está como, el proceso creativo uh -huh. de él como artista es destruir como dices tú lo que quedó lo, atrás. No, y destruirlo. Armarlo nuevamente y a ver qué destruir sale. Destruir lo no, que no. quiere y a ver qué sale entonces. Ajá. Y yo creo que sí puede agarrar de sorpresa porque Aronofsky. De pronto hace como dos tipos de cine o hace cosas como The Wrestler o Black Swan. Que es la más. La... Bueno, The Wrestler The es... Wrestle es, la más sí. es la más sencilla, entre comillas. Sí, sí. Porque es compleja también sí, sí. la situación del luchador. Pero la más. Es la más, accesible. Nor sí, es la más normal. Y, no, y, y, y <laughs> nada sobrenatural. Ajá. ¿No? Black Swan, fuera de los elementos como de visiones que tiene Natalie Portman, que le ganó un Oscar, por cierto. Mm. Sí, tiene. Pues, sí es... Está nominado él como mejor director. Ah, no, no me acuerdo, fíjate, sí, pero sí. sí y creo que ahí termina después ya lo que es desde requiem entra mucho ya en la imagen como en la mente en lo de las no ahí ¿eh? no, nunca le he visto creo que sí, es la única no, de sí, su sí, filmografía sí. que no he checado ahí sí siento como que sí estaba en el proceso de duelo como que este... ese, y, y qué más pues tiene la de fountain la fuente no. que para mí también es muy buena Eso es muy buena Eso es y, muy buena y la verdad o sea, yo cuando estaba viendo esta movie eh, creo que tuve la misma sensación que tuve cuando fui a ver the fountain en el cine dije son estas movies que traspasan lo que usualmente una película es y uh -huh. se convierten ya como en experiencias de vida, ¿no? A lo mejor uh -huh. esto suena como muy grande, muy extremo, y a lo mejor también es. Puede ser la advertencia de que a lo mejor no es un cine para todos. Eso es lo que. Se Pero ama... mira que hasta para plasmar tus locuras tienes que tener estilo, buen ritmo, la película. Nunca es aburrida. O sea, porque no. te tiene así de que, que estoy viendo. Así no es como hace ratito que dijimos sí, sí. lo de la directora que a lo mejor sí está uh -huh. muy. Eh, visualmente muy atractiva la música, pero no no te, ...no te empuja. Digo, no la he visto, todavía no, más tratando no con este me has de. No, pero me fío que por las similitudes que yo podría Ajá. encontrar es que siento que la directora esta, Ana Lili, en su película trató de hacer de que este mundo postapocalíptico es el, es el de hoy, nomás cada personaje que como los humanos nos canibalizamos unos uh -huh. y otros. Siento que se sí está queriendo meter eso, Igual pero acá. siento que no le salió del todo. Uh -huh. yo siento, que a, Ana siento que sí tenemos de ahí un maestro del cine, un uh -huh. genio. Ah, sí, yo también pienso. Lo mismo. Y si te mete bien y Jennifer Lawrence yo sé que le tiran de pronto hate pero demuestra porque es una gran yo actriz yo sí le tiraba hate pero te voy a decir por qué y no fue después a partir de los ojos del hambre donde y también quiero entender digo si te pagan un cheque de 15 millones de dólares por película para hacer no, lo y mismo luego, pues va pues... a hacer lo mismo pero esta sí siento ya no la sentí con su tic siempre de que cuando se pone todo dramático ¡Eh! o sea, como ahorita. aquí sí está como bien controladita no y la este, movie es ella pues o sea sí. y Javier Bardem también está pues la, está bien sí le está pues, suave, ¿no? tiene tiene la cara no Hay todo sí, Michelle sí, Pfeiffer te, como esta seductora Eva no Harris que Ed está Harris. O sea, Jennifer, eh, Aronofsky dijo en una entrevista que solo hay tres tipos de tomas en la movie uh -huh. o es un close up de Jennifer Lawrence, Sí. O, es una, como el 80%. o una toma de ella sobre el, en el hombro uh -huh o su point of view, que sí. nunca hay otro tipo de encuadre. Sí, sí, sí. Y repito, yo la vi dos veces y sí es cierto, todo el tiempo ves su cara o ves su over the shoulder, uh -huh. que la estás viendo ella, o su punto de vista. Entonces, sí. eso también te genera sensación claustrofóbica porque nunca no ves otra cosa. Sí. Nunca ves panorámicos, nunca no, ves... Los personajes de repente pasan por un lado, haciendo ¿no? noma... una cosa y de repente hacen otra. Y, y eso es hablar como del plot y esto, pero ahora sí donde yo tengo que, aunque disculpen la vulgaridad, <laughs> pero encarme ante el Gran Aronofsky y ustedes imagínense el resto. <laughs> Esa última media hora de película... Sí, está muy potente. Donde empiezan a salir todos estos elementos... O sea, empieza ella bajando mm -hmm. las escaleras, rave. Emp empieza a ver gente, luego un rave. entra en la, la música. Policía. Policías. Policías. O sea... Punks contra secuestradores, secuestradores ¿no? disparadas, discos... todo eso. Es donde te queda claro de que, que es como sí. la violencia del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego cuando empiezan a bailar estos como con un estandarte <laughs> aquí de Javier Bardem y están a alabándolo cosas. y les está poniendo aquí la manchita de... de pues, su tinta. Pues, sí es... Ajá, su describe, tinta, ¿no? pues. haciendo o sea, como... es un poeta, pues. Ana... ¿no? Sí, sí, pero o sea, está representando cosas, pero Ajá. la película toma un giro absurdo. De hecho, creo que iba yo con César Jarero, que Ajá. también este, fuimos a ver la movie. Sí. Y él también mencionó de volada lo de Buñuel, como esas Ajá, comparaciones, sí. Ángel Exterminador, ese y tipo de el... cine. De que, dices, Está curada como este tipo de actores. De ac hecho, absurdo. Viridiana, al final hay una escena que ah, sí. representan como la última escena, que está ya uh -huh. todo súper loco, así <laughs> me recordó <laughs> mucho Entonces, a Viridiana, de hecho, de Buñuel. Es eso, o sea, está curada ver una movie del 2017 con un montón de referencias a cine sí. surreal, quizá de otra época. Y la y verdad bien sí anímese a ver cine y... diferente, ¿Mande? es bueno recomendarla porque si sí te tienen que animar a ver un cine distinto, estamos muy atiborrados de comedias románticas como la que yo mencioné de superhéroes, es de que cine. Entonces, yo de repente que te que llega y... Y... Yo no voy a caer así porque si hay contradicción de que no estoy emocionado por ver Justice League o no, de no, las yo Jedi o sea, yo esas también, movies... pero de eso, de repente que salgan estas cosas. No, sí, ajá. Es como cuando estás comiendo mucho azúcar y dices tú, oye, ocupo algo salado y te vas por un taco, ¿no? O por pues, unos sí, pues, entonces, chetos. Esto, esto, es más, esto no sé qué sería entonces. Sería como una comida rara y que. Un platillo gourmet <laughs> bastante, como, sí, ¿no? como, bastante bien hecho. Algún molusco yo? ahí ajá, desconocido, ¿no? Pero sí, creo que es una movie que te toma por sorpresa. Y aunque habías visto la promoción, yo no chequé los trailers porque siempre tengo eso sí, de sí. que no me gusta spoilearme. Pero aunque los vean, no, no, y, bueno, nada. nosotros les dijimos todo. Entonces, entiendo que mucha gente pueda ir y uh -huh. diga: Esto no es de terror, que es cochinito. A mí, las imágenes del bebé, digo, a mí personalmente sí, sí, no sí, se también. me hacen fuertes. Pero, sí. porque repito, he visto Serbian Film y un montón de no, cosas. Pues está media, filmada de tal modo. Que no, 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 que yo sé, que... pero bueno, o sea. Como que la idea visual a mí no me causa ruido Porque digo, pues al final ya sé que son efectos Ajá. Y es gore y tipo, pero En lo que representa y cómo lo muestra Aronofsky y pensando, bueno, yo me sentía Incómodo porque en la sala había un montón de señoras Y pues sí, yo sí escuchaba sí. a las doñitas Como, ay, no, así como O sea, pues tú no vas a ver Una movie donde sí. veas a un bebé que Le pasa, o sea, cómo sí, lo o sea, despeda Entonces, ¿no? pues sí son shocks Que cada quien va a procesar De diferente manera Digo, y eso se puede como traspasar a la realidad de que cualquier cosa reciente que pueda haber pasado, como cada quien lo está procesando un duelo diferente. Obviamente, entre más cerca estás de una catástrofe, puede que te llegue más uh -huh. directo, si estás más lejos, a lo mejor en la distancia. Pero siento que el estado de ánimo, sobre todo ahorita como mexicanos, sí. puede que estemos sí, justo en el ¿No momento. En el, en el día que yo la vi, uh -huh. sí fue como un shock. Después de estar viendo tantas imágenes de uh -huh. destrucción. Ver una movie que hiciera... De pronto se hay una escena en Jennifer Lawrence... Hace que se destruya el piso... Ah, destruya sí. pero en el piso... Y cae como la casa... Dije... Uh -huh. No... O sea... Yo sé que... Pues no tiene nada que ver... Pero uno en su mente de pronto hace esas decisiones... Pues... Uh -huh. es pues, El destino... Las coincidencias... Sí. Yo qué sé... Entonces... Creo que es una movie que... Extrañamente también puede servir como eso... Para sanar... Para pensar de pronto en otras cosas... Uh -huh. Y... Pues, incluso puede hacerte quizás reflexionar sobre ti mismo sobre cómo uh -huh. tratas a los demás o sea no me imagino las madres que pensarán cuando vean esta Ay, movie sí. no sé puede llegarte por todos lados o puedes de plano decir que no te gustó y darle un cero y decir pues bueno o sea no es para ti ese movie tú prefieres narrativas más tradicionales entonces <laughs> la misma compañía que lanza transformers también lanza madre <laughs> y uno <laughs> puedo creer este mundo no? surreal en el que vivimos pero está curada que eso. Y, y Get Out tuvo un poquito de eso, no es tan extraña, pero no Get Out. ¿sí? ¿Mande? No, no es para ah, un, pero no, me refiero que este año Get Out es ah, una sí. movie que desafió un montón de cosas y a mí siento que. De pronto, otra vez que caigo en esto, cuando escuchen gente con, haciendo argumentos de que el cine está muerto, denle, un, ah, no. denle una cachetada, una sí, patada y verdad, ahí donde sí. puedan. O sea. Están Aronofskis, están Amate Escalantes. <laughs> ah, la Región Salvajes, genial esta movie. Está voraz o sea, realmente sí hay movies el cine no está muerto no. que no sea el que veamos en salas comerciales uh -huh. pues es el es lo que es como está ahorita el mercado <laughs> sí. la industria y eso whatever va a pero o sea, eso va no a y todo, todo da vueltas o sea es la un gente ciclo. como sí. la película de madre sí. pues de hecho sí. Sí, sí, ciclo en ciclo los setentas no sé. el cine sí, a los sí, cines sí, sí, llegaba sí, el movie sí, algún día va a la gente se va a hartar de capas y mallas y a lo mejor vuelve otra etapa de cine más experimental. Yo siento que sí va a volver porque se están dando cuenta. Y mientras cuenta... estén directores como un Darren Aronofsky, como una Mad Escalante, como un Jordan Peele, como la directora de. de la, directora de... De la película Borás? que mencionaste? ¿Al ah, principio? Sí. Bueno, a, a, ella era de Boris. Ah, sí, sí. sí, pues una. Sí, o sea, directoras que de verdad estén proponiendo cosas interesantes, el cine no va a estar muerto. Simplemente hay espacios y momentos en los que sí se animan a realizar esas cosas. Y mientras casas productoras como Paramount se animen. Ah, como dices tú, de repente lanzarte cosas sí. como Transformers y después de decirle a Darren Aronofsky, va, te producimos, te distribuimos la película. Pues eso habla muy bien de, de, de Paramount o de una Fox, Fox que también trae... No, cosas sí, y es una película de, Warner, de, 30, de 30 millones que no los recuperó, quizá en taquilla, Ajá. pero creo que con todo el dinero que meten las Transformers es un lujo que se puede dar unas compañías de este nivel. De decir, ok, si Michael Bay tú le estás pagando la película oh, de hecho, como a. No, a Time que le está pagando ah, los sí, a Twin Peaks, A, a, a Darlene Lynch, pero. Pero pues... después de las ventas que hacen con las peleas de. Sí, ya, ah, pues de hecho, de. Mayweather bueno, contra Mayweather, McGregor, Canel, dices tú, pues Mayweather. se pueden dar el lujo de producirle la serie. Darlene Lynch si lo quieren, ¿no? Pues sí, entonces está curada que haya estos balances. Sí. Entonces, pues, digo, supongo que. Predicen qué calificación le okay. voy a dar, 5 estrellas. 5 estrellas. Le daría también. 100 si pudiera, pero no. Sí, 5 estrellas. Tiene toda la Muy parte. merecidas, la cinco verdad. 5 estrellotas. No le sorprenda si sea mi película favorita del año o quién sabe, Justice League. Así que. Ah, puede ser. Pues igual es surreal. No hay un hombre que sale del agua y luego <laughs> un cyborg, ¿no? Y Wonder Woman. <laughs> pero Wonder bueno. Woman. Okay. Y pues yo creo que esto sí, ha sido todo esta. por el episodio de hoy. O menos que ibas a decir algo. No, más, no, porque... de la película ya. 5 estrellas creo que se ha dicho lo suficiente. Así es. Ajá, fans del cine, denle sí. oportunidad porque no sabemos cuánto durará tampoco uh -huh. Salas Y pues no sé, su, no creo, yo creo que esto ha sido todo por hoy, no sé si quiere dar sí, sus eh, credenciales Pues nada más eh, invitarlo a Facebook en Skinelcine.com, en Twitter en arroba Skinelcine Y nada más quería mencionar algo, este la situación que estamos viviendo ahorita en México está muy difícil Pero vienen momentos más críticos a nombre de Esquina del Cine, la verdad, sí lo invitamos a que sigan apoyando a las, a, a las personas que han sido afectadas por el terremoto, no nada más la Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, este, que han sufrido. Las, la, la situación ahorita, la verdad, la gente está eh, reaccionando muy bien. Han surgido muchas cosas malas, la verdad, no voy a mencionar cuáles, ustedes saben cuáles. Esas cosas negativas déjenlas de lado, enfóquense en lo positivo. Si ustedes quieren donar de buena fe, si ustedes quieren apoyar de buena fe, eso es lo que cuenta. En esquina del cine tenemos en la página de Facebook eh, en una lista de centros de acopio. Eh, también publicamos para la gente que a lo mejor no puede dar físicamente. Yo les recomiendo que también donar dinero es una es muy importante porque les digo pues la es reconstrucción, más, ¿no? dinero la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de Oaxaca. Escuché eh, de buena fuente que en Oaxaca se destruyeron alrededor de 60 mil. Este, casas, eso es una cantidad que no, no, o sea, no, no tengo, al año creo que las constructoras hacen 2.000 casas, imagínense el, 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 la magnitud, entonces de, hay muchas maneras de apoyar, dejen de lado lo malo, enfóquense en lo bueno y creo que creo que la ciudadanía ha, ha reaccionado muy bien y también el gobierno, ¿eh? el ejército, mis respetos, y un, un beso a Frida, la perrita de la marina, ah, que son muchos, ¿eh? pero nos enfocamos con Frida, esta Frida es la que sí existe. Este, enfóquense en esas cosas buenas y este, nada más es a título personal, creo que también de ustedes, señor Brijanes, de Telenú de Esquina del Cine sigan apoyando, vienen momentos muy críticos para, para, esta, eh, para nuestros conciudadanos, para el país, entonces hay que enfocarnos en eso, ¿no? Nada más. no, y que de pronto digo, a lo mejor, pues nosotros tenemos que hacer un programa de cine porque, sí. de entrada porque nos gusta y porque sí quisiéramos y, que también ustedes se entretuvieran un poco Y porque poco el entretenimiento pues es, part, es como tratar de balancear uh -huh. una cosa, el lado que es importante, pero digo, has, si por ayudar o algo no van a ver una movie, creo que el cine puede esperar. Sí. No, realmente pues películas. Pero también a es importante y mira qué bueno que lo mencionas. Digo, nosotros lo mencionamos ahorita al final. Nosotros sí queremos ser parte este, de que se entretengan con algo. El cine también, el teatro, eso son, son cosas que la gente va a buscar eventualmente para, este, pues distraerse un poco, ¿no? Sí. No tiene nada de malo. No lo piensen así, al contrario. Entonces nada más podemos hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, de mi parte, señor Brihandes, usted, perdón, eh, sus redes. No, está bien, también pueden seguir en Twitter y en Instagram arroba Brijández, como mm -hmm. dijo él, pueden seguir en esquina del cine mm -hmm. para obtener toda la información que le acaba de mencionar, y pues información del programa también, este, tenemos la página esquina del cine.com, que es donde pues, está mm -hmm. este programa, y hay otros programas más, como el peliculeo, marcador local, etc. etc. Y pues sí, yo creo que eso es todo por el día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana con más movies y más sorpresas. Esto What?